Hola, Pocoyo. Hola. ¿Qué haces? Oh, es muy bonito, Pocoyo. ¿Sabéis cómo se llama lo que ha dibujado Pocoyo? ¡Es un pez! ¡Es un pez! Exacto. Es un pez. Un pez verde. Y una gran obra de arte. ¿Qué quieres hacer ahora, Pocoyo? Dibujos. A ver. ¿Qué tal si dibujas dónde vive el pez? Hola, Pato. ¿Has visto lo que dibuja Pocoyo? ¿Qué ocurre, Pato? ¿Habéis visto? ¿Alguno sabe dónde está viviendo el pez? ¡En el cielo! ¡En el cielo! ¡Sí! ¡Y muy vivo! Muy imaginativo, Pocoyo. ¿No te convence? ¿Nunca has visto un pez en el cielo, Pato? Bueno, será un pez alado, o un pez alado, o un ala pez al cielo, o... Bueno, no importa. ¿Qué vas a dibujar ahora, Pocoyo? Un hermoso pez azul. Es un dibujo muy bueno, Pocoyo. ¡Vaya! ¿Quién viene por ahí? ¡Eli! Creo que Pocoyo quiere sorprenderte, Eli. ¡Increíble, increíble! ¿Alguno de vosotros se aventura a decir dónde vive el pez? ¡En la selva! ¡Selva! Vaya, Pocoyo. Esto sobrepasa mi imaginación. ¡Mirad cómo nada de rama en rama! Se mueve como pez en la selva. ¿Otro dibujo, Pocoyo? Me pregunto qué será esta vez. ¡Es un pez rojo fantástico! Me pregunto dónde vive el pez rojo. Thank you.
¿Alguno de vosotros sabe dónde vive ese hermoso pez rojo? ¡En el mar! ¡En el mar! ¿Sí? No puedo creerlo. Un pez en el mar. Supongo que este dibujo sí muestra dónde viven los peces en realidad. ¡Wow! ¡Santo cielo! Eli, Pato, creo que Pocoyo quiere haceros un regalo. Esto demuestra que con mucha imaginación, todo es posible. ¿Es para mí? ¿Un regalo para todos? Vaya, gracias, Pocoyo. Eres adorable. ¡Bravo por Pocoyo y por sus fantásticos dibujos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Hola, Pocoyo. ¿Qué haces? Oh, perdona, estás concentrado. Ah, has hecho una tarjeta. Es muy bonita. ¿Y has dibujado una... ¿Podéis decirme cómo se llama? ¡Una ballena! ¿Es una tarjeta para ballena? ¡Ah! ¡Es el cumpleaños de ballena! ¡Y estás invitado a su fiesta de cumpleaños! Eli, ¿es ese tu regalo para la fiesta de cumpleaños de ballena? Un globo. ¿Y cómo vas a envolverlo? Brillante, Pocoyo. Te ha salido redondo. A Ballena le va a costar un montón adivinar lo que es. ¡Paro! Veamos qué regalo prepara Pato para Ballena. Pato, esa tarta es muy apetitosa. A Ballena le van a encantar vuestros regalos. ¡Ballena! Bueno, no pasa nada. Todavía tenéis la tarjeta y la tarta.
¿Qué pez tan pez? Pato, tu tarta. Algo me dice que se la ha comido el pez. Pero todavía queda la maravillosa tarjeta de Pocoyó. Y aquí está Ballena. ¡Feliz cumpleaños, Ballena! Ha sido un largo viaje, Ballena. Y todos tenían regalos increíbles para ti. Eli iba a regalarte un magnífico globo. Pero desafortunadamente se reventó en el camino. Pato te había hecho una deliciosa tarta de cumpleaños. Pero no se dio cuenta y un pequeño pez se la comió. Eso sí, todavía queda un gran regalo. Pocoyó dibujó una encantadora tarjeta de cumpleaños. ¡Oh, no! ¡El agua ha borrado el dibujo de la tarjeta! ¡Oh, pobre ballena! Ni globo, ni tarta, ni tarjeta. ¿Qué os parece? Ballena está feliz aunque no tenga regalos. ¿Alguien puede decirle a Pocoyó, Pato y Eli cuál es el mejor regalo de cumpleaños para Ballena? ¡Ellos, amigos! ¡Claro que sí! Pocoyó, Pato y Eli están con Ballena. ¡Bravo por el regalo más grande del mundo! ¡Amigos! ¡Y bravo por Pocoyó! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Hola, Pocoyó. Hola. Mira qué guapa. ¿Sabes lo que es? ¿No? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyó qué es? Es una grúa. Llama Valentina. Valentina. Aquí viene Eli ligera como el... ¡Cuidado! ¡Cuidado, frena! Si no es por ti, no lo cuenta, ¿a poco yo? Parece que Valentina necesita que alguien la cuide. Thank you.
¡Ajá! Parece que a Valentina le gustan las hojas. No les quita ojo. Bueno, las orugas también comen. ¡Mirad qué hermosa tarta tiene Pato! Vaya, ya no hay tarta. ¡Menudo apetito! ¿Qué más hay de menú, Pocoyo? No creo que Valentina coma... Bueno, no es muy exquisita, ¿verdad? No hay nada como un buen libro. Pato, Eli, me temo que la amiguita de Pocoyo no tiene límite. Es muy posible que Valentina haya pasado por aquí. ¡Valentina! Verás, Pocoyo. Valentina ha comido tanto que no parece la misma. Y se ha hecho un capullo. ¿Capullo? ¿Sí? Un capullo es como un saco de dormir, pero mucho más cómodo. ¿Alguna vez has visto algo igual? Sí, Pocoyo. Valentina está dentro. Gracias, doctor Pato. Escucha, Pocoyo. Cuando Valentina salga del capullo, estará un poco cambiada. ¿Habéis oído? Creo que reconozco a esa oruguita. ¿Por qué no le decís a Pocoyo y sus amigos en qué se ha transformado Valentina? ¡Es una mariposa! Pues sí, Valentina la oruga se ha convertido en una bella mariposa. Oh, Valentina ha cambiado mucho, pero no su apetito. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Thank you.
Hola, Pocoyo. Hola. Qué juguetes tan bonitos. Y qué hermosos colores. ¿Qué es, Pocoyo? ¿Has visto algo? Vaya, ¿qué has encontrado, Pocoyo? Parece muy interesante. ¡Botones! Sí, ¿por qué no? ¡Inténtalo! Pulsa un botón. Veamos qué sucede. ¡Mira eso! ¡Tu tren se ha vuelto rojo! ¡Mira! Me pregunto qué es lo que hace que cambien los colores. ¿Lo sabes, Pocoyo? ¿Podéis ayudar a Pocoyo? ¿Qué será lo que hace que las cosas cambien de color? ¡Los botones! ¡Botones! ¡Exacto! Tenéis razón. Cuando Pocoyo pulsa un botón del mando, los colores cambian. Pulsa otro botón, Pocoyo. Sí, es el mando. Cambia los colores de las cosas. Sorprendente. ¡Genial! Las piezas se han vuelto rojas. ¡Yeah! Un nuevo diseño para la radio. ¡Wow! ¡Cuidado, pato! ¡Oh, vaya! Ten mucho cuidado, Pocoyo. 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 ¿Te diviertes cambiando los colores? ¿Sí? ¿Y crees que los demás también se divierten? ¿De verdad? ¿Te gustaría que todo fuera como antes, Pocoyo? Bueno, no hay que verlo todo negro. Solo necesitamos recordar cuál es el verdadero color de cada uno. ¿Por qué no ayudáis a Pocoyo? Solo tenéis que gritar cuando Pocoyo acierte. Adelante, Pocoyo. Intenta algunos colores. Primero, ¿de qué color es Pato? ¿Rosa? ¿Azul? ¡No! ¿Amarillo? ¡Eso es! ¡El pato es amarillo! ¡Sí!
¡Guay! Y ahora vamos a ver quién nos queda. ¡Ah, sí, sí, claro! ¡Eli! ¿Podéis decirle a Pocoyo de qué color es la verdadera Eli? ¿Amarillo? ¡No! ¿Azul? ¡No! ¡Rosa! ¡Eli es rosa! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Claro que sí! Eli es rosa y muy guapa. Bueno, todo ha vuelto a ser como antes. ¿Qué, Pato? ¿Qué ocurre? ¡Ah! El sombrero de Pato todavía no es de su color. ¿Lo ves, Pocoyo? ¡Buen trabajo, Pocoyo! Ahora la vida se ve de otro color. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!